Yo le voy a decir algo en esta noche. Yo prefiero que Dios me humille. Yo prefiero que Dios me haga comer polvo en esta vida y no que despierte en el infierno diciendo que yo era evangélico y estaba más perdido que Belcebú. Yo prefiero que tú me digas la verdad. Yo prefiero que en esta noche la palabra te sacuda. Amasuita la macaya aquí. Yo prefiero que me digas que ando mal delante de Dios y no que me contemples mi pecado. No, yo prefiero que en esta noche Dios nos confronte. Porque hay esperanza si Dios me confronta. Oh, gloria al nombre de Jesús. Yo prefiero que en esta noche Dios me tenga que humillar. Oh, gloria a Dios. Porque si Dios me humilla, hay señal de que el Dios de la gloria todavía quiere tratar conmigo. Porque el día que Dios ya no quiera tratar contigo, hasta ese día Dios dejará de hablarte. Adora lo que Él vive, adora lo que Él vive. Hay gente que se molesta cuando la palabra les administra, gloria a Dios. Hay gente que dice, no, ese predicador, aleluya, preparó ese mensaje para mí. No lo veas de esa manera, hermanito. Míralo de la otra manera. Dale gracias a Dios si todavía Dios te habla. Oh, gloria a Dios. Si todavía Dios trata contigo de una manera especial, dale gracias a Él. Porque hay muchos que desearan oír la palabra de Dios. Hay muchos que desearan que Dios los confrontara, pero Dios se cerró la boca para ellos. Dios guardó silencio. Aleluya. Y el día que Dios guarde silencio, ese día el diablo nos destruirá. El diablo nos apartará del camino de la verdad. Bendito sea Dios. Y por eso yo tengo un compromiso delante de la presencia de Dios. No es ofenderte, es predicarte la verdad. Porque esta verdad es lo único que te puede hacer libre y puede romper las cadenas del diablo. Aleluya. Y los puede confrontar para llevarnos el camino de la verdad de Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Por eso en este texto nos hace pensar muchísimo a los que estamos sentados dentro de la iglesia. Porque hay cientos de evangélicos que están en la iglesia descarriados, gloria a Dios. Descarriados dentro de la congregación. Cantando dentro de la congregación y apartados de Dios. Hay gente que pasa al púlpito y saben que ellos no son dignos de pasar al púlpito. Ellos, aleluya. Hay gente que están ocupando puestos dentro de la iglesia y ellos saben delante de Dios que no deberían de ocuparlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo. Y antes de pasar a un púlpito, tú tienes que examinar cómo está tu vida delante de la presencia de Dios. Porque el fin de este camino no es agradar a los hombres, es agradar al Dios de la gloria. Tu compromiso verdadero no debe de estar con los que te rodean, debe de estar con el Dios de la palabra, con el Dios que nos llamó para que le sirviéramos en espíritu y en verdad. Oh, bendito sea el nombre de Dios. La iglesia tiene que empezar a ser temerosa de Dios y celosa de las cosas de Dios. Por eso es que en la iglesia hoy en día se han permitido tantas cosas, que ya el Espíritu de Dios está contristado y el Espíritu de Dios ya no se mueve y ya Dios no habla a través de sus ministros. Oh, gloria a Dios, porque el Espíritu de Dios está contristado. Pero en esta hora yo vengo a hacerles un reto a ustedes. Dejemos que Dios trate con nosotros. No importa si Dios nos tiene que confrontar, si Dios nos tiene que humillar, no importa. Es mejor que Dios te confronte hoy y te humille hoy y no que despierte en el infierno, aleluya, con una Biblia en la mano, sin servirle al Dios del cielo. Ay, santo, te alabo, te alabo, te alabo en esta hora. Gracias, Señor, en esta hora. Por eso me encanta la forma de hablar del salmista, gloria a Dios. Porque después de que él dice antes de, aleluya, que fuera yo humillado, descarriado andaba, y luego él replica, mas ahora, aleluya, mas ahora guardo tu palabra. Oh, Dios,
Y quiero que nos vayamos allí mismo en ese salmo, al verso 71, al salmo 71, salmo 119, 71 y 72. Porque ese hombre reconoció algo que muy pocos reconocen en la iglesia. Ese hombre, en lugar de estar enojado con Dios o con el hombre que Dios usaba, ese hombre reconoce algo que muy pocos lo hacen dentro de las congregaciones. ¿Sabes qué dice ese hombre en el verso 71? Lea conmigo. Bueno me es haber sido humillado. ¡Wow! ¿Cuántos pueden decir eso, hermano? Bendito sea su nombre. ¿Cuántos pueden decir esas palabras? Aleluya. Santo. Eso no lo puede decir un cobarde dentro de la iglesia. Eso lo puede decir un valiente de verdad. Bueno. Aleluya. Me es haber sido humillado. Ese hombre entendió lo que muy pocos entienden. Gloria a Dios. Que cuando Dios trata contigo, no es para destruirte, es porque Dios es bueno. Mi alma lo alaba. Y aunque no entiendas lo que Dios está haciendo, hoy vengo a decirte que entiende de una vez por todas que aunque parezca dura la palabra de Dios, siempre es bueno lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Cuántos lo alaban en esta noche? Quizás tú estés llorando en ese proceso. Quizás estés llorando en tu recámara secreta. Y quizás estés cuestionando a Dios. No entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué he caído tan bajo. No entiendo por qué todo el mundo me ve de reojo. No entiendo por qué todo el mundo, aleluya, ya no me da la mano. No entiendo mi proceso. Aunque no lo entienda, no es necesario que lo entienda. Mejor di como dijo el salmista: bueno ha sido que yo haya sido humillado. ¿Sabes por qué? Porque en la humillación es que Dios restaura, en la humillación es que Dios levanta, en la humillación es que Dios santifica, en la humillación es que Dios, aleluya, alaba lo que Él vive, en la humillación es que Dios levanta mujeres y hombres de Dios para la gloria de su nombre. Aleluya, mi alma lo alaba. Los soberbios no tienen cabida en este camino. Los orgullosos jamás se levantarán en la congregación de Dios, pero los humildes, los quebrantados, los que están en el piso, los que se atreven a reconocer que es bueno ser humillado, oh gloria a Dios, es mejor ser humilde y reconocer que tú andas mal delante de Dios que vivir una vida hipócrita, falsa ante los ojos de Dios, pretendiendo estar lleno de Dios y estar vacío, pretendiendo que tú eres santo y tú no eres santo nada, pretendiendo que tu corazón está limpio y está sucio delante de los ojos de Dios. Aleluya, mi alma te alaba, Padre. Hay gente, aleluya, que delante de los ojos de Dios ellos piensan que están bien y Dios dice no. Por eso Jesús lo dijo de esta manera en el libro de, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21, 22 y 23. El bendito Salvador del mundo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, aleluya, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Oh, gloria a Dios. No basta con cantar ni predicar, no basta con decirle a Jesús Señor, hay que hacer la voluntad de Dios. Aleluya, y hoy vengo a decirte esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que le parece que si la gente, aleluya, va a pensar mal de ti,
es lo más importante. Aleluya, la opinión de los demás, eso es lo que la gente vive. Dependen de lo que digan los demás. Deja de depender de la gente, que al final del día nadie te extenderá la mano. El único que tiene la mano extendida es el Dios Todopoderoso, es el Dios de esta palabra, es el que murió en la cruz, es el que derramó sangre por ti. Aleluya, alaba lo que Él vive. Por eso hoy vengo a hacerte un reto, iglesia bendita del Señor. No te conformes a estar apagado en la silla de la iglesia, que hoy en día hay cientos de evangélicos caídos dentro de la iglesia y están asolapados, están escondidos, están tapando su pecado y se esconden, aleluya, en una máscara que no te va a ayudar de nada. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra dice en Marcos capítulo 4 versículo 22, porque no hay nada oculto que no salga a luz, ni escondido que no haya de saberse. Oh, gloria a Dios. Por eso hoy vengo a decirte: escapa por tu vida, corre al Maestro, corre a la cruz, corre a Jesús. Alá.